la opinión de algunas compañeras. Ok, entonces incluiremos un trabajador social dentro de nuestra institución. Este trabajador social, su objetivo es analizar los casos de alumnos que no asistan regularmente a la escuela y que vayan a investigar a sus casas, ¿ok? Después de eso, como en Estados Unidos, ¿verdad? El trabajador social informa a las autoridades lo que está viviendo el niño y por qué no acude a clases. ¿Están de acuerdo? Exacto, sí. Ok, entonces todos pueden poner en su trabajo del proyecto, incluimos Departamento de Trabajo Social. Maestra, un comentario. Dime. Yo trabajo en un COBAC, en Ciudad Ocampo, okay. Y ahorita no necesariamente hay una persona encargada de esa área, pero sí los maestros están muy al pendiente de los muchachos que entran a la clase en línea, de los que están entregando trabajo, y en mi escuela están haciendo reuniones los viernes y pasan el reporte. Entonces ya a partir del lunes empezamos a hablar a los muchachos o a los padres de familia y ver el por qué no se están ingresando a la clase, por qué están faltando con trabajos. O sea, ahorita nosotros sí estamos llevando a cabo ese programa. Muy bien. Ok, me parece muy bien. De manera inmediata lo que podemos hacer nosotros como docentes, directivos o docentes también, falta tu alumno, debemos tener un directorio de nuestros alumnos, sus contactos de tutores o padres de familia. Falta mi alumno Luis, vamos a hacerle una llamada para ver qué es lo que pasa porque faltó el día de hoy. Y de esa manera tener un control y nos ayuda como docentes porque si faltan dos, tres, tenemos que detener nuestra clase y darles una atención personalizada a las personas también que faltan. Y eso también a nosotros dentro de nuestro programa, pues repercute en nuevas adecuaciones. Es una ayuda, es una cadena para todos. Ok, muy bien. No les quiero quitar más tiempo. Entonces voy a hacer un resumen de lo que hicimos porque al parecer se cortó nuestra grabación. ¿Qué van a hacer las personas que no iniciaron hoy a mi clase? Van a elaborar un programa educativo de acuerdo a lo que hemos visto en clase y van a incluir nada más los extras, el plus que ustedes agregarían al programa educativo. Ejemplo, nuevas asignaturas, formaciones de paz. Por ahí comenten nuevas asignaturas que incluyeron, chicos, por favor. Una nueva asignatura que incluyeron. Maestra. Principios de tecnologías. Tecnologías, ¿cuál más? Formadores de paz. Formadores de paz. Nutrición. Nutrición. Educación financiera. Formación artística. Para la vida. Formación para artística. La vida. Artística. Formación financiera, que es muy importante. Ok, información. Psicología. Uno por uno, psicología. Nutrición, maestra. Financiera. Maestra, pero eso es para quienes no estuvieron en la clase, ¿verdad? Exacto, por favor. Okay. Uno por uno. Por ahí escuché financiera, pero no escuché el nombre completo. Educación financiera, ¿no? Educación financiera. Ok, las personas valores. Ok, las personas que no elaboraron su trabajo en equipo en esta clase tendrán que hacerlo de manera individual. Ok, bueno, como última actividad, todos deben elaborar en una hoja reutilizable, puede ser en la de sí y no, en un espacio, una frase para sus compañeros. Una frase para sus compañeros. ¿Cómo, maestra? ¿Qué, perdón? Una frase para sus compañeros. Un deseo para sus compañeros. ¿Ok? ¿Puede ser en el chat, maestra? No debe ser en hojita. Los que no tienen cámara y no tienen la opción, puede ser en el chat. Es que yo voy en carretera, maestra, por eso le decía. Está bien, está bien. Gracias. Una frase positiva, un deseo positivo para sus compañeros de sala, ¿ok? Y con eso nos vamos a despedir. Una frase. Exacto, con una sola frase. Adriana Estefanía de la sala 2, ¿me puedes pasar tu número de celular, por favor? Ya se lo, por aquí se lo puedo pasar, maestra. Anótelo en el chat, por favor, para que no distraigan a sus compañeros. Ok, por ahí sus compañeras, prosperidad, paz, amor, unidad.
Salud. Salud. A la cuenta de tres, todos van a levantar su cartel. Muy bien. Yo no tengo cartel porque estoy agarrándome mi audio, pero les deseo mucha paz, mucho amor y mucha salud para todos ustedes. Para que ustedes puedan transmitirlo con sus nuevos o con sus alumnos, ¿ok? Y que se cuiden mucho. Espero verlos pronto otra vez en una de mis materias. Ok, a la cuenta de tres todos levantan su cartel, por favor. Una, dos, tres. Ok, empatía, paciencia, bien, pero bueno. Amor, salud. Fátima no alcanzó a leer. Éxito y salud. Ok, paciencia, paz, prosperidad. Guancia, ¿puedes leer tu cartel, por favor? Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentas. Ok, qué bonito mensaje. Gracias. Éxito, solidaridad. ¿Sí? ¿No alcanzo a leer? Beatriz. Estás en mute. Dice superación, maestra. Superación, gracias, sé feliz, sin miedo al éxito. Ok, sin miedo al éxito. ¿Y después qué dice? No alcanzo a leer. Sin miedo al éxito, bendiciones. César, ¿puedes leer tu cartel? Te deseo felicidad, gracias, chicos. Felicidad. Felicidad, ok. Elia, ¿puedes leer tu cartel, por favor? Angélica, también. Paz. Éxito y prosperidad. Prosperidad, muy bien. Ok, muy bien, chicos. Espero verlos pronto. Atentos a su examen final por perseverancia, muy bien. Porque sí, al éxito semana, y a la felicidad. Ok, amor, paz para ustedes. Cuídense mucho. Ok, los veo pronto. Estén atentos en su examen final. Suben su proyecto, por favor, porque es el examen parcial. ¿Dudas hasta aquí? El proyecto este, sube el líder, ¿verdad? No, escuché dos personas. Otra vez. Yo, maestra. El proyecto lo va a subir nada más la persona que escribió. Solo tengo dos líderes. Los líderes suben el proyecto con los integrantes. Ah, muy bien. Okay. Okay. Esta es la última clase, ¿verdad? Esta es nuestra última clase de... ¿Y horario. Ahorita va a poner el link del examen escrito? Lo voy a poner. ¿Y sería todo? El examen va a aparecer a partir del día domingo o el lunes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo... No, ahorita. No se preocupen. Y aparte, okay. Y tienen 3 a 4 días para presentar su examen final. ¿Muy bien? Ok. ¿Y sería todo, maestra, por este...? Maestra. ¿Sería todo de esta materia? Exacto, todo. Maestra. Dime. Como yo, por ejemplo, comparé Japón, lo que pasa que yo no traigo computadora, estoy fuera, entonces lo hice escrito, pero pues estaba preparada para exponer. Ok, deben subir su evidencia de trabajo. Okay. A Classroom, nada más, captura, por favor. Silvia. Dime, Silvia. Maestra. Levanten su manita, por favor. Dime, Silvia. O Beatriz. La ropa está seca para... Ok. ¿Quién más? Génesis, dime. Todo lo que escribimos, se lo vamos a enviar. ¿Lo de hoy? Solo escriben para el examen, por favor. Lo de hoy ya no. Nada más sería lo que ya tenemos todo, ya hicimos las tareas que nos había encargado atrasadas. Los que ya mandamos todo ya, y de los apuntes de hoy ya no, ¿verdad? Dice. Apuntes del día de hoy no. Estudien para su examen. Los que estamos al corriente, nada más sería el puro examen. Exacto, solamente queda el examen. Ya deben tener sus tareas y sus apuntes del sábado antepasado o pasado. ¿Ok? Muy bien. Maestra. Maestra, ¿sí vamos a mandar de nuevo los apuntes de la semana pasada? Solo si está el enlace, nada más. Hoy no envíen apuntes. Ok. Muy bien. Ok, chicos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Cualquier duda me llaman, me mandan WhatsApp, etcétera. Igualmente, maestra, cuídense. Igualmente. Gracias, maestra. Excelente maestra. Comanzano. Bye para todos. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Los quiero mucho. Feliz Navidad para todos, compañeros. Gracias. Igualmente, compañera. Adiós.
No, y mi examen va a poner. Oh, no, déjame quitarme. Está pinche caído. En mala hora.